Exacto, ya se va. Estamos bien. Estamos bien. Okay. Es uno de los emprendimientos con la señora Jessica Cruel. Ya, doña Jessica, ¿a qué se dedica usted? Sí, mire, yo además de soy docente y además de aquellos me dedico a realizar bisuterías de semillas ecológicas de nuestro medio. Como usted puede observar, tenemos semillas de todo tipo, como por ejemplo café, tenemos de melón, semillas de pepino, tenemos de coco, cáscaras de naranja. Tenemos de haba, de melón, de zapallo, también las hacemos de es decir, la semilla a usted le sirve. Todas las semillas que de pronto cada uno de nosotros cuando nos chupamos una naranja, tomamos el café en pepa, claro, está en grano, nosotros la utilizamos. Hacemos el análisis completo como para que no se vayan a dañar, ¿sí? Lleva también todo un proceso, incluso para pintarla, porque como verá, las bisuterías van, además de la elaboración y los modelos que llevan, también las podemos colores, diferentes tipos de colores. Me parece que esta es una bisutería muy adecuada en el medio por la situación socioeconómica que tenemos, además de que es un trabajo digno, me parece que es digno de llevar una mujer, una elegancia como esta, como una bisutería ecológica del medio. ¿Desde hace qué tiempo usted aprendió esto? ¿Y cómo así se animó? La verdad, llevamos mucho tiempo, pero hace tres años para acá la gente fue tomando la acogida y fuerza realmente al trabajo que nosotros elaboramos.